A la otra Isabel Alonso, porque sin ella no hubiera encontrado este libro, que se mueve dentro de la narración gráfica, pero que está fuera, digamos, de los circuitos comerciales, e incluso yo diría pues que está en una línea que está fuera de lo que es el mainstream dentro del mundo del cómic, entre comillas, ese ligero mainstream. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque trata un tema que solamente tiene un precedente, que es Cuerda de Presas, que es hablar de las mujeres presas en el franquismo, en el mundo del cómic. Y por otra parte, o sea, es un tema muy poco tratado. En realidad, la represión del franquismo está muy poco tratada en el tema del cómic. Hay bastante más sobre el tema de la guerra, pero lo que es la represión y lo que significaron las cárceles, ya que estamos aquí en la Modelo, pues es. Y lo que significaba la tortura es muy. Son temas absolutamente poco tratados. Y el tema de las mujeres, pues menos aún, a pesar de que existe esta obra, que también es muy buena, que es Cárcel de Cuerda de Presas. Y luego porque utiliza una forma de narración, que es lo que llamaríamos historietas mudas, aunque lo de muda es un contrasentido, porque hablan mucho, pero no lo hacen utilizando, digamos, los recursos del cómic, que son los globos, a la hora de hacer, a la hora de expresar, digamos, con palabras escritas lo que quiere comunicar, ¿no? Lo utiliza, y ahora que ya se ha dicho su biografía, pues yo creo que se entiende mucho más, porque lo utiliza a partir de su experiencia visual. Ella crea historias, estamos hablando de una serie de relatos que están unificados por la temática, son relatos cortos, que siguen yo quería hacer una pequeña referencia a Fran Masereel y a Linguar y a otros autores que en los inicios del siglo XX utilizaron, lo que hacían eran novelas gráficas mudas, es decir, que eran una serie de ilustraciones que se sucedían y al sucederse intentaban explicar lo que pasaba en la sociedad. Son obras como La ciudad, La idea, llenas de un contenido crítico respecto a la sociedad. Eran personas que militaban cercanas del anarquismo y del comunismo, y que de alguna forma en esas obras, con la imagen, intentaban en la imagen, lo que veremos ahora, es la, al no utilizar la palabra, las imágenes han de comunicar mucho, han de transmitir, ¿no? Yo creo que lo que a mí me atrae, me seduce de este libro, es la capacidad de comunicar que tienen las imágenes. Y esto tiene un elemento que para la gente que estamos también en el tema memorialista, yo estoy como guionista, pero como miembro de la Asociación Catalana de Expresos Polítics y como miembro de la Memoria Popular, tiene una capacidad pedagógica muy importante para la gente mayor, pero también para los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo he leído este libro, primero lo he leído sin leer las partes previas, sin que me explicara lo que me ibas a contar. Luego lo he leído y luego lo he vuelto a leer sin leer. Y me gusta mucho más sin leer las partes previas, porque una vez que lo he leído, me digo, ya está, si no, me estás explicando, no me hacía falta que lo dijeras antes porque lo entiendo, ¿no? Entonces, esas imágenes, a la hora de, por ejemplo, de ir a una experiencia, explicarla a gente cercana a mí, a jóvenes, o ir a un instituto y tal, te permiten trabajar mucho. Te permiten decir, vamos a ver, ¿qué quiere decir esta imagen? ¿Qué está comunicando? Entonces, ¿por qué? Porque esta narración es muy participativa. Generalmente, el cómic, la lectura es participativa, porque te exige aprovechar las elipsis. Y aquí hay muchas elipsis, hay muchos saltos, te exige ser tú parte también de la narración, pero en este caso, al ser además mudo, te permite aún mucho más la participación. Entonces, para mí es uno de los elementos, a la hora de la militancia memorialista, que yo creo que es una historia que es muy útil, porque permite mucho la participación y la creatividad y la implicación de las personas que lo estás leyendo o que lo estás comunicando a la hora de ir, por ejemplo, a un instituto o a trabajar con gente joven, ¿no? Entonces, quería señalar eso y luego insistir en lo que he dicho, en la capacidad de comunicar, la capacidad de seducir la mirada, de enganchar la mirada. Son momentos que hay de mucha dureza, hay momentos de mucha ternura, hay momentos en el cual se debe representar la solidaridad, la tremenda fuerza de la solidaridad, la tremenda fuerza de la frágil solidaridad. Cómo la solidaridad es tan frágil, pero que luego resulta tan fuerte, crear esos lazos. Y eso lo consigues, ¿no? Plenamente. Y yo creo que eso es leer el libro
yo no recomendaría leerlo todo seguido, porque creo que eso es un error, sino yo recomendaría leerlo por partes para disfrutarlo mucho mejor. Igual que los cuentos, yo creo que hay que leerlos. El libro de cuentos hay que leerlo uno a uno. En este caso, yo recomiendo leerlo y volverlo a releer y empaparse de esas imágenes e intentar, a través de esas imágenes, entrar en lo que hay en esos ojos, en esos rostros, en esos cuerpos, en esas actitudes, en esos espacios y en esos escenarios. Por lo tanto, recomendar ahora que compréis el libro, creo que es esencial, y que lo dedique ella, y luego por otra parte que lo utilicemos. Que lo utilicemos y que pensemos que todas estas obras que se realizan han de ser armas de agitación y propaganda en estos momentos. Y muchas gracias, Isabel, por darnos este libro.